Hello, hello. Hi, Miss. How are you? Hi. Good. A disculpar que me tardé unos minutitos más, pero es que estaba ocupada. Justamente el último día. Okay, right there. Okay, so how are you guys? ¿Cómo están? Good. All good? ¿Cómo vamos? ¿Terminamos ya Yes. todos o todas la plataforma? ¿Ya estuvo? ¿Ya está eso? Ok. Hoy vamos a hacer un repaso, así como lo que hicimos la anterior del midterm, para ver si nos salió de chiripa o si sabíamos lo que íbamos escribiendo en la plataforma, ¿verdad? Porque son dos cosas very different, ¿ok? So, deme un segundito nada más que por venir corriendo se me cayó esto de mis auriculares y se lo voy a poner, solo deme un segundito. Okay, there we go. Ahí está. Very good. Thank you guys for waiting a minute. So, no sé. ¿Qué tenemos que repasar el día de hoy? ¿Qué creen ustedes que sea necesario para que yo tome nota de ello? Recuerden que es el último día, entonces, pues, todo tiene que quedar más que claro. Fíjense que yo ahora terminé el... Hola, buenas noches. Hello, good evening. Yo terminé ahora el módulo, ¿verdad? Pero tuve problemas con dos ejercicios de la sección 5 y el examen final que por más que me partí la cabeza no encontré cuál era la respuesta correcta. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios de la sección 5? Ahorita le digo en cuáles tuve problemas. Espérame, lo voy a buscar bien y le digo cuáles son. Ok, perfecto, no hay problema. Los demás, las demás, qué interesante, Janet, está su copita. Es como un lente de un... es como el lente de una cámara, ¿verdad? That's so funny, está gracioso. Ok, pero bueno, los demás y las demás, si tienen ahí uno que no supieron o un tema en específico, si no es un número de una... de un ejercicio, sino que es un tema que no ha quedado muy claro, pues hoy es el momento, ¿verdad? Hoy es el momento de que todo tenga una explicación extra y que podamos como reforzar esas cosas que no quedaron tan claras. Así que les voy a dejar habilitado el chat un minutito ahí, piensen, escríbanme en privado si quieren, yo lo vuelvo a repetir, lo volvemos a repasar y vemos cómo podemos reforzar ese conocimiento. Denme un segundo. Ok, so, leo sus comentarios. Sí, hay, perdón, yo aquí. Si no, pues hagamos una fiesta hoy, ¿verdad? Ponemos musiquita. Hacemos una rebanadita de pastel. So you can see. Para cerrar con broche de oro, vamos a hablar un poquito de los tongue twisters para ver cómo va ese working out, cómo vamos trabajando esas pronunciaciones, right? So yo sé que están listos y casi todos en el chat me escribieron, teacher, pero de último que sean los tongue twisters. Y yo como, ay, vaya, pues si ustedes quieren. Uy, tengo apagada la cámara. Oh, vaya, pues estaba yo como, si mis alumnos quieren, ¿quién soy yo
para privarles algo tan bueno, o sea, right? So today we're gonna be doing that. Se esperan en el chat para que me escriban. Ya vi que algunos escribieron, solo dame un segundito. Cualquier tema, no solo que sea de la Section 5, guys. Si de la Section 1 todavía no tendríamos uno, vamos a la Section 1. Vamos a hacer un repaso de vocabulario también. Vamos a hacer un deletreo también, ¿ok? Para ver cómo van con el ABC. Le voy a asignar palabras. Today's gonna be a good day. Va a ser un buen día el día de hoy. ¿Ok? So, wait a minute right now. Ok, vamos a leer los comentarios. ¿Solo dos? Sí. Tengo problemas con las preguntas de double H. Me confundo. ¿Con cuáles? ¿Con las que van con ING? ¿O con las que van double H solo con el verbo to be? ¿Con cuál de esas dos? Si me escribe ahí, please. Ajá, los demás y las demás, todo bien. Ah, pues si traigo evaluaciones así, las van a hacer en un minuto. All quick, all good. Todo rapidito. ¿Dónde está el último tongue twister? Where is it? Right here. Van a disculpar, mis alergias continúan persistiendo. Okay, so, ya tengo algo más en el chat. Ricardo, okay. Sección 2, section 2. Read the answers and write the questions. Okay, el examen final lo vamos a ver todo hoy, así que ahí se va a aclarar eso. ¿A cuál es el idioma primario o madre del fulano? We'll see, vamos a ver cuando escuchemos eso. Se pregunta, pero no se me ocurre cómo es la forma correcta para esa. Ok, ya lo vamos a ver. Con el verbo to be. Verbo to be, dice Ana. Ok, ok, exam. Section 2. Writing questions. Ok, 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 ok. So, ¿nadie más? ¿Todo bien? ¿Todo está perfecto con ustedes? No hay ninguna cosa que reforzar. Si se animan, le voy a dejar abierto el chat ahí. Bueno, el chat siempre queda abierto. Pero bueno, pueden usarlo para eso, ¿ok? So, we are gonna go in here. Denme un segundito. Okay, so I'm right here. No les estoy compartiendo pantalla. Okay, so we're gonna be here. So today's date is Friday. Ya me están escribiendo más en el chat, okay? Friday, November 6th, 2020. O sea, 2020. So we're in the section 5, que es la última. Pero vamos a hacer un review que abarque desde la 1 hasta la 5, o simplemente eso lo vamos a hacer después de ver el examen, ¿ok? Y aquí tengo los premios del día de hoy. Si ustedes se animan, levanten la mano o escriban en el chat. Yo quiero, teacher, yo quiero decir ese primero, porque los que no, ni modo, el segundo. Ok, Jacqueline, muy bien, Jacqueline. Excelente, me gusta esa iniciativa. Vamos. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. We all scream.
We all scream. Ajá. I scream you. Otra vez. I scream you. I you. You scream. Tranquila, 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 vaya, no nos pongamos nerviosa, yo sé que usted puede, pero no se me ponga nerviosa, relajada, ¿verdad? Respire, breathe in, breathe out, ¿ok? So now, I know you can do, yo sé que usted puede hacerlo, so sería como I scream, you scream, we all scream for ice cream, right? Ok, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, you see, ve que sí podía, nada más que se me puso nerviosita, ¿verdad? But that's okay. Thank you, very good, good job. Bien hecho. Thank you. Okay, vamos ahí, levantó creo que la mano Janet, si me fijé. Tú. Okay. Sí, no. Are you gonna do it? ¿Sí lo vas a hacer? Okay, let's do it. Decilo. Entonces. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job, muy bien, very good. Pongámosle unas manos ahí, ¿cómo se llama Janet, la niña? Gaby. Ok, pongamos todos unas manitas ahí de aplauso para Gaby. Very good job, Gaby, bien. Mira cuántos aplausos, Gaby. Good job. Excellent. Very good. So, dice Ricardo también que quiere participar. So, Ricardo. Claro que sí. Vamos. Vamos a ver. Ice cream, you. Ice cream. We all scream for ice cream. Puedo volver a repetir que. Perdone, pero se me cortó el internet. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Excellent. Good job, Ricardo. Very good. Bien también ahí. Vamos a ver quién más. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Ana Isabel, excelente, Ana. Excelente, vamos. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Solo volvemos a repetir esta frase de aquí. We all, all. We all scream for ice cream. Excelente, Ana. Good job. Thank you very much. Good job. Bien, gracias a los que me han comentado ahí que sería Gaby. Sería Ana Isabel. Sería Ricardo y sería la que abrió con broche de oro, abrió aquí, ¿verdad? En este caso sería Jacqueline, ¿verdad? So, ¿quién más? Última oportunidad porque después van a tener que decir el otro. Ajá. ¿Quién se va a decidir? Ok, Wendy, usted es la última que va a decir eso. La tengo, vamos con el otro, ni modo. ¿Ok? Sí, teacher. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job, Wendy. Good job, very good job. So, estamos listos para el siguiente, claro que sí. Yo sé que ustedes estaban guardando para ese momento, así que yo no les iba a obligar a participar en el anterior, ¿verdad? So, vamos a ver quién va a abrir con broche de oro con el siguiente que tenemos. Mausocráticamente. Eso, Alba. Good job. Yes. Gracias. Vamos, Alba. Yo sé que sí. Okay. Mary Bob of Bitter Butter. Both the butter Mary Bob was bitter. So Mary Bob a better butter and was bitter than the Mary Bob. Mary Bob. Tranquila, 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 vaya, respiremos, respiremos. Lo voy a decir bien, diga, mentalícese, lo voy a decir excelente. Ok, vamos. Betty Bob a bit of butter, but the butter Betty Bob was bitter. So Betty Bob a better butter, and it was better than the butter Betty Bob before. Excelente, good job, good job. Thank you very much. Eso fue muy bueno, Alba. Thank you. So, ¿quién más? Voluntariamente hasta que los empiece a decir. Quisiera saber si decir esto una vez porque yo no conozco la pronunciación de algunas palabras de esa. ¿No estuvo cuando pusimos este? No. Ah, okay. Yo lo vi hasta en una clase después que ya todos se lo podían revés y derecho.
Ah, ok. Vaya, ok, perfecto, voy a ir. Voy a leer palabras, luego oraciones, o sea, I mean, líneas, y luego voy a decirlo todo. So, Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter. And it was better than the butter Betty bought before. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter. And it was better than the butter Betty bought before. ¿Rápido? No lo voy a decir rápido, lo voy a decir normal, porque voy a hacer que yo me trabe, me pongo nerviosa, yo también, me ponen nerviosa, vaya. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. Ah, dije what? Betty bought a bit of butter, but the butter Betty... Miren, a mí también me pasa. ¿Por qué no tienen que tener nervio mis alumnos? Porque yo lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a intentarlo de nuevo? Claro que sí. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. ¿Ven? Ya. Uf, me relajé. Eso. Ahora, a ustedes les puede pasar lo mismo, y si se equivocan, está bien equivocarse. Y volver a empezar. ¿Ok? So, who is gonna say it? Bueno, yo me rindo porque hasta se me calambró la lengua. Ah, ok, ok. Pues Ricardo se salva porque lo dijo el primero, ¿verdad? Yo tengo presión y los ojos en aquellas personas que no dijeron el primero. Alba tomó el primer paso. ¿Quién va a ser? ¿Janet? Ok, bien. Ya que activó el micrófono y luego lo desactivó y dije, no voy a desaprovechar. Y luego voy con Katherine. Ya, la noto, Katherine. Vamos. Okay. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Excellent. Good job. You see? Janet hasta me ganó en una, lo dijo. Pero eso es perfecto, ok. So vamos a ir con Katherine, ya ven, ya madre e hija ya dijeron cada una un trabalenguas, ¿no? Un tongue twister. So, Katherine. Hello. Ya le vamos a llegar al puerto. Hola. Hello. Ok, hello. Ready. Ready. Okay. Vamos a ver. Ok, Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Excellent. Good job. You see? Ahí van. Se sintió que se confundió en una palabrita, pero Katherine, no, la volvió a decir y lo dijo correcto, ¿verdad, Katherine? Yes, a clap for me. Ok, a clap, a clap, a clap. Vaya, pidió un aplauso, claro que sí, pidió un aplauso. De hecho, dése un aplauso y este aplauso va para todo, para todo lo que lo han dicho y lo han dicho muy bien. Excellent, good job. Alba, ¿me levantó la mano o quería dar un aplauso? ¿Que me quería decir algo, Alba? No. ¿No? Ok. Bien. So, vamos a ver. Ya está Katherine. Ya, ok. Marcela lo está repasando fielmente. O es eso, o está pidiendo al de ahí arriba, ¿verdad? Que nos ilumine un poco el día de hoy, diga Marcela. Estoy repasándolo. Voy a intentar decirlo. Ok, ok, perfecto. Esa es la actitud. No se preocupe, yo me equivoqué tres veces. Lo intentaré. ¿Cómo? No, lo intentaré. Vaya, vamos a ver. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bitter butter, and it was better than that the butter Betty bought before. Algo así. Okay, good job. Yes, muy, muy buen intento. Solo repite esta palabra aquí, butter. Butter. Okay, y butter. Vamos a repetir, but... Bob. But. Es bow. Como con A. But. Bob. Y con un but. Ok. Bob. Ok. Bitter. Bitter.
Better. Bitter boat a bit better. Bitter better. Ahora diga esta conmigo. Solo va a decir esta conmigo. Solo esta va a decir. Betty bought a bit of butter. A bit of butter. Butter, sí. Butter, butter. Butter. Okay. Betty bought a bit of butter. Excelente, good job, very good, Marcela, no se preocupe, no se preocupe, todos vamos a nuestro ritmo y es excelente, lo importante es la participación también y que estén practicando, ¿verdad? Porque es su pronunciación la que está ahí. Ok, excelente, so, gracias, thank you very much, y se me desconectaron algunos, ¿cómo que se me desconectaron? Ah, le dio miedo, no, ok, vamos a ver. Solo voy a ver una persona más. Vaya, no lo voy a presionar, vaya, para que no se me desconecten, porque me voy a quedar bien triste. Vaya, no lo voy a presionar. Solo una persona voluntaria que tenga la amabilidad. Como que le estoy pidiendo una limonita, por el amor de Dios. Que sea su... ¡Eso! Gracias, Elsie. Thank you very much. Ahí, me has salvado. Yes, very good, very good, very good. Esa era la corita que me hacía falta para el pasaje. ¡Vamos! Betty bought a bit of butter, but the Betty bowl was before, so Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. ¡Excelente! De verdad que estuvo excelente. Nada más que esta parte de aquí sería como repetir, but the butter Betty bought was bitter. But the butter, Betty what was, but, mire, yo también me equivoqué. But the butter, Betty bad was bitter. Bitter, was bitter. Uh-huh. Ajá, es que esa es la palabra que le escuché before. Bitter. A ver, dígala de nuevo. But the butter, Betty bow was bitter. Excellent, solo diga aquí, butter. Butter. Excellent, good job. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Elsie, good job. Muy bien, thank you very much. Ahora, no se preocupen si lo están diciendo, ay, no, pero es que tal persona lo dice mejor que yo. O sea, aquí el aprendizaje es propio, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es lo que yo voy avanzando, en qué momento yo voy a poder terminar de decir bien ese tongue twister, en qué momento yo me voy a poder aprender una canción, en qué momento, eso depende de mí, ¿verdad? Como repito, cada quien tiene su propio ritmo, pero intentarlo es lo más esencial. Porque si usted dice, no, es que no puedo realmente, yo ya y vi que no, entonces no voy a decir nada. Desde ahí, entonces usted ya es la persona que está perdiendo, ¿verdad? So, the good thing is to try. Eso es lo más esencial. El intentarlo, ¿ok? So, cambiando de ese tema y de la última plática motivacional que les voy a dar de este curso, ¿quién quita? Para los que quieren, ¿verdad? Y para los que no, ni modo, que me vuelvan a poner el próximo, ¿quién quita? Pero no les doy seguridad, no puedo darle seguridad. Ok, so vamos a revisar aquí el final exam. So, déjenme compartirles mi pantalla para que vean lo que yo estoy viendo. Ok, so we have the final exam. And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. In the first one, we have a listening. Then we have read the answers, then write questions. So, supongo que voy a ver unas respuestas y voy basado en eso voy a escribir mis preguntas, ¿verdad? Choose the correct adjective, y los adjetivos lo vimos, to complete the sentence, ¿ok? Sentence. Esa palabra se puede decir sentence if you want to, pero es mejor pronunciarla como sentence, ¿ok? Como que la T no mucho ahí. Se lo digo porque si ustedes dicen, ay, no, es que la teacher decía sentence bien feo y aquí lo dicen de otra forma, yo lo digo de la forma que se me comprenda, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Choose the correct answer to the question, okay? Respuesta correcta según mi question. Use the correct present. Oh, aquí hablamos del present continuous. Ya, mis auriculares están algo mal hoy, creo. Okay, use the correct present continuous form of the verb, okay? Select the correct time, la que nos costó, ¿verdad? Los times, decir las horas y los tiempos. Vamos a ver entonces cómo nos va. Entremos primero aquí en listening. Recuerden, este examen ustedes me están dando copia a mí. Pero yo soy una alumna preguntona, que no solo le voy a decir, dame la uno, ¿y cuál es? Ah, tal. Yo le voy a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué?
cuando los niños ya aprenden a hablar, ¿verdad? Y todo es, ¿y por qué? ¿Y por qué el cielo es azul? Ah, por tal y tal cosa. ¿Y por qué? Todo es un y por qué. Así que yo le voy a preguntar eso a ustedes. Denme un segundito porque todo... Ay, estoy bien. Estoy bien triste porque ustedes son varios y ahorita solo están 16. What happened? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Ok, so tenemos aquí, tenemos... ¿Cómo dice? Yo creo que la señal del internet es que está lloviendo. ¿Está lloviendo ya en la zona de San Salvador? ¿El puerto está lloviendo. Ay, tenemos otra persona del puerto, ve. No, hombre, sí, ya vamos dos personas. Marisol dijo que es que el internet la sacó. En el chat de WhatsApp. Sacó y me costó volver a ingresar también. Y que desde la tarde estaba bien lento el inter. Yo ya me metí, pero sí está lloviendo aquí en Sonsonate también. Una pregunta, el certificado tiene que ir en dos páginas. Ahorita lo estoy descargando y en dos páginas me sale. Vaya, un alumno del grupo que viene ahorita, yo dije eso, que si alguien tenía un problema con eso, y él me dijo que ese problema se había presentado al inicio, pero que si les arreglan, no se preocupe, Ana, no se preocupe, que si me dijo que tal vez eran los márgenes, entonces ustedes pueden modificar los márgenes dentro de su documento. Diga, perdón. Sí, eso le iba a decir. Al momento de descargarlo, ahí hay una opción donde le pueden modificar, aunque en la siguiente página va a salir un pedacito azul, pero en la primera van a salir las firmas y todo. Es que eso, hay que modificar los márgenes, porque en los márgenes, no sé si es un documento de Word o es un PDF. PDF. Ok, pero y en la opción que dice Jacqueline, podríamos hacer ese tipo de cosas para que nos salga bien. Perdón, Victoria, cuénteme. Una consulta, aunque yo ya haya mandado la inscripción, tengo que enviar el certificado siempre, porque cuando estuve hablando con uno de los de soporte corporativo, no me mencionaron nada de eso, solo me dijeron que enviara la inscripción. Yo creo que solo tiene que enviar la inscripción, el diploma lo imprime para usted, creo, ¿verdad? Ahí va. A mí no me pidieron nada por la inscripción, así que creo que son los papeles que pidieron antes, nada más. Ajá. Bueno. Bueno, está bien, ok. Sí, es que como en la primera, antes de empezar todo esto, hubo una conferencia un jueves, y en ese jueves la señora que estaba ahí nos explicó y nos dijo que teníamos que enviar eso. Pero si no me dijeron nada, entonces no lo envío. Pues supongo, a nadie más le han pedido que envíe papeles, o sí les han pedido que envíen papeles, ¿no? ¿Verdad? Solamente están ya reinscribiéndose. ¿Ricardo? A mí me pidieron los papeles de reinscripción nada más para el siguiente módulo. ¿Papeles de reinscripción? No, ellos sí, mandan otra que... vez. La ficha para inscribirse otra vez. Ajá, la ficha. Solo que tenía que estar firmada a mano. A mano. No se preocupe, se escucha bien tierno. A mí también me lo pidieron, teacher, pero ahí decía como en forma aclaratoria que lo necesitaban firmado por uno. Porque como al principio llenábamos algo parecido y quizás solo eso le aceptaron a algunos. Sí. Y ahí decía que sí tenía que estar firmado por nosotros. Sí. Yo supongo que este es como para corroborar que sí se inscribe. Okay. Entonces, no. El certificado nada, ¿verdad? No, es para usted, es para usted. El certificado es para subirlo a Facebook y a pantalla. Ajá, ahí está. Gracias, entonces. ¿Saben qué? Vaya, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es... que el certificado, se van a tomar una foto con él y lo van a subir ahí al grupo de WhatsApp y todos vamos a vernos bien, bien bonito, ¿verdad? Va. Yo no lo impreso. ¿Cuándo? Cuando puedan. Cuando lo tengan, lo imprimen. Y si no está, y si está en la compu, se toma una foto con la compu usted y aquí está mi certificado. Ah, va, más fácil. ¿Va? La creatividad, claro que sí. O una edición, teacher. Lo ponemos sobre nuestra foto. Ajá, bueno, hacen una captura y lo ponen abajo y ustedes así. Ajá. Ok, very good, guys. Bien, bien, bien ahí. So, nada más te preguntas con respecto a eso. Bueno, yo creo que ustedes solo se les aclararon lo que es bueno. Gracias por aclarar sus propias preguntas. That's good. So, ¿nada más? ¿No? No, yo no, gracias.
Excelente, excelente. So, vamos a ir aquí. Ay, no, pero les prometo que mis auriculares tienen algo que yo no sé. Ah, yo tengo una última pregunta. Dígame, dígame. Cuando nos dieron esta, había una señora que nos estaba explicando cómo era todo esto de los módulos, ¿verdad? Ajá. Y me acuerdo que esa grabación, junto con todas las que hemos visto en este módulo, las iban a un lugar, no sé dónde están. ¿En YouTube? ¿Clases? Sí. Cada noche las subo a YouTube yo soy YouTuber. Pero una consulta. ¿Cuál es el canal o dónde la veo? El canal se llama Inglés Corporativo y la lista de reproducción es el código de grupo. Entonces, ustedes tienen ahí su código de grupo. Ustedes tienen, por ejemplo, está ahí esto. Vean, entonces, este es el grupo de ustedes de WhatsApp. Aquí, este nombre que tiene aquí el grupo de WhatsApp, ese nombre que aparece ahí, es la lista de reproducción. Entonces, ustedes se van a Inglés Corporativo, que así se llama el canal, y ahí hay un montón de listas de reproducción de todas las clases, o sea, hay un montón, pero ustedes van y buscan el nombre del grupo de WhatsApp, ese nombre, ese es la lista de reproducción de ustedes. Ah, ok. También, bueno, al menos a mí, Oscar Rodríguez me envió un mensaje en WhatsApp con toda la información, que es esta, y ahí dice también... Ajá, y este link y lo redirecciona directo a la página. Ah, ok. So, guys, podemos hacer eso. Igual, si Janet puede enviar ese mensaje al grupo para que les quede el link ahí, ahí está el link con todas las clases. Ahí nos van a ver. Yo no la vuelvo a ver porque de cierta forma es como que, ay, no sé, no me gusta estarme viendo, pero ya. Yeah. Antes de subirla, sí entro para ver si se grabó completo bien y qué pasó, ¿verdad? That's okay. Gracias por preguntar, Ricardo, y gracias, Janet, por la aclaración. Y si nos puede compartir ahí esa información, sería magnífico, ¿ok? So, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más quieran decir con respecto a eso? No. Okay. Very good. So, let's go in here. It says, okay. Vamos a escuchar unos audios. Okay, so la primera dice, where is Justin from? So dice acá. Instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. So vamos a escuchar estas conversaciones y basados en esos, responder estas preguntas. Okay, so escuchemos. ¿Qué? No, ¿por qué? Oh my God. Bueno, vamos a ver si desde aquí me deja. Espérenme un segundo. Tiene que, cuando sale esto, tiene que recargar otra vez la página. A mí cada rato me sale así. ¿De veras? Vamos a ver entonces. Casi siempre que uno se mete a Drive, muestra el problema. O al menos... Listen to the... Oh, you see. Thank you, Ricardo. Thank you very much. Conversations. Check the correct answer. Sí, es que es problema de servidores. Okay. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Okay, so we have the one. It says, where's Justin from? She's from Canada. From Canada? Okay. Yes. Yeah. Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Listen to the conversations. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, let's go in here. So, what is Mike like? Significa, ¿cómo es él, verdad? What is Mike like? He's very warm and sunny. He's a little quiet, but very funny. Yes. Very funny. Oh, quiet and very funny. Quiet, but very funny. Okay, very good. What's the weather like? En esta, veamos entonces. Three. Wow, it's really warm today. Yes.
It sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Okay, with that one, what's the weather like? Aquí sí es the weather. What's the weather like? It's very warm and sunny. Yes or no? No. Okay. It's raining, but it's warm. Yes. Yeah? Yeah. Okay, excelente. Mm-hmm. Vamos con la siguiente, la última. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay. Ay, déjenme que esta cosa se me interrumpe aquí. Deme un segundo. Okay. So, is Sue wearing a blue dress? ¿Cuál sería la respuesta? Solo deme la respuesta. A ver cuál es la respuesta. No, she's not. She's wearing a suit. Suit? Okay. Yeah. All right. All right. Excellent. Vamos con el siguiente. Read the answers, then write the questions. Aquí era donde me decía Ricardo, creo, ¿verdad? Que había un problema. Sí, es que era, había una pregunta que no se me ocurrió como tenía que. Ok, ahorita vamos a formularla. Ok, entonces, perfecto. Aquí habla de no, they're not from England, so probablemente la pregunta incluye England, ¿verdad? They're from Australia, está aclarando. So, ¿qué está preguntando? ¿Qué creen ustedes que está preguntando? ¿De dónde ¿Cuál, ¿cuál sería la primera double edge question que yo necesitaría entonces? Are they from England? From England. No, are they? Si no, I will push. Are they from? England. Okay, England. Okay, excelente. So la siguiente dice, we're from New York. We're from New York. We're from New York? ¿Esa es la que no se le ocurrió cómo formular? No, era la parte. Ah, okay. Bueno, porque aquí sería como? Where are you from? Okay, very good. Where are you from? Uy, ¿qué hice? Okay, la siguiente sería 3. I think he's 20. She's 22. How old is she? How old is she? Porque estamos preguntando por ella. Ella, ¿verdad? So how old is she? In here it says she. So she, I think she's 22. Mm-hmm. Vamos con el siguiente que dice 4. No, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. ¿Cuál sería la pregunta, creen ustedes? Is your first language Spanish? No, eran esas. Japanese. No, la última. Hola. Is your first language Spanish? Ok, la última sería yes, I'm Japanese. Entonces le pregunto, ¿qué le pregunto? Are you from Japan? ¿O are you Japanese? Puede ser, ¿are you Japanese? ¿O are you from Japan? So vamos a ir con are you from Japan, a ver si nos deja. Si no, vamos a ver si la corregimos. Ok, vamos a ver si lo deja así. Si no la corregimos, no hay problema. Ah, ok, no la deja. So, are you? Japanese. Y a ver cómo se escribe Japanese, guys. A ver si me deletrean. Japanese. No, deletreado. A-J-A-P-A-N-E-S-E. Ok, japanese, me dice. Ok, you see, él es práctico y directo. Pues sí, quiere una, así, así dice mi papá, ¿querías una respuesta correcta o una respuesta rápida? Yo te di la respuesta rápida. Ok, let's go in here.
choose the correct adjective. So now we're talking about adjectives. ¿Y qué eran adjectives, Kai? A ver si me recuerdan qué eran adjectives. Califican al nombre, al verbo. Califica. Al noun. Al sujeto. Okay. So they describe. They describe the subject, even if it's like a thing, an animal, or a person. So, Larry isn't serious. Entonces, ¿no es serious? Entonces, ¿cómo es? He's funny. Funny. Oh, okay. ¿Qué significa heavy? Como pesado, ¿verdad? Ajá. Pretty, ¿qué significa? Bonito. Excelente. Jean is it's a really good student, como todos ustedes. She's very smart. Smart. Okay, smart, smart. Okay, la siguiente sería, my teacher isn't chore. Okay, so she's not chore. She's tall. Ay, gracias, sí, soy súper alta yo. No, mentira, bueno, no tanto. ¿Mido cuánto? 1.68, por ahí anda, ¿verdad? Okay. My brother... Is more tall than me. Am I taller than you? Taller than you? Okay. So, my brother is good looking. Ah, mire, ¿quién dice eso de su hermano? Yo, mi hermano dicen que se ve bien y yo digo como, no, pero bueno. My brother is good looking. He's handsome. Aunque sea verdad, uno tiene que decir que no. Probably they are twins. Oh, yeah, maybe. En ese caso yo hasta buscaría una clave secreta y le diría, en versión femenino, bonito, pero masculino, fatal. Yo diría, ¿verdad? Maybe, I don't know. A menos que sean dos hombres. Very good. So, it says in here. So, aclaramos ahí, Ricardo. En la otra, en la anterior, con usted, ¿todo bien ahí? Sí, sí. Es que yo la palabra que tenía mal era que le, donde había colocado la palabra Spanish. Ok. Y es que había puesto algo así como, is Spanish your first language? Oh, se puede. La formulación de su pregunta es correcta, Ricardo. No quiero que vaya a pensar que es incorrecta, sino que la plataforma la que reconoce como predeterminada es esta. Pero su formulación era correcta. Oye. Ah, sí, porque en todas las preguntas que me ocurrieron, así casi la misma estructura le puse y en todas me las tiro malas. Claro, porque ahí estoy diciendo, is Japanese your first language? And that's correct. Eso es correcto decirlo así. Pero en algunos casos puede ser, pues, el sistema ya tiene predeterminada esta respuesta y por eso es que lo toma así. Pero no vaya a pensar que usted esté equivocado. Por eso le aclaro. Ok, muchas gracias. Ok, very good. So, vamos aquí, dice... Choose the correct answer. So, ahora vamos a escoger las respuestas correctas, ¿verdad? Choose the correct answer. Ahora quiero ustedes que me ayuden a leer preguntas. So, vamos a ir con la primera persona. Me va a ayudar a leer. Victoria, ayúdame a leer la primera pregunta. Victoria. Hola, perdón. Solo ayúdeme a leer la pregunta. ¿Cómo fue la pregunta? Solo ayúdeme a leer esto. Is this Swiss scarf? Ok, very good. La respuesta correcta, ¿cuál sería, Marlene? Yes. Hers. Ahora, estamos hablando de un objeto, Marlene. Ok. Ah, ok. Sí, es not... It's not her. It's mine, ¿verdad? It's mine. ¿Todos concuerdan? ¿Todas concuerdan? Yes. Ok, yes. Excelente. So, vamos a ir con Rocío. Alejandra, ¿puede ayudarme a leer esta pregunta, por favor? Is, was, Who's? Boots. Whose boots are these? Okay, thank you very much, Rocío. Thank you. Vanessa me va a ayudar a contestar. Miren, una respuesta abierta, no, ¿verdad? Sí. No, they have...
Oh, ah, Vanessa. Yes, perdón. Ah. No, 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 escúchame, Vanessa, escúchame, le voy a dar la clave. Cuando es una pregunta abierta, como en este caso es esta de double H, no se contesta ni con sí ni con no, sino que con una explicación, por lo tanto, ¿cuál cree que sea? No, no es ni la que lleve sí ni la que lleve no, sería entonces ¿cuál? Maybe they're Kathy. Excellent, good job. So pregunto, ¿de quién son? Oh, tal vez son de Kathy, ¿ok? So maybe they are Kathy's, right? Excellent, thank you very much. So ayúdeme Ana Acevedo a leer esta pregunta. You're on mute. Quita el mute porque no le escucho, Ana. Yo quiero escucharla. Ahí está. Are these Lisa's clothes? Excellent, very good. Muy buena pronunciación. Jacqueline Sarai. Hola, ¿me escucha? Yes. Yes, they're hers. Yes, they're hers. They're hers. Excellent. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos their? Porque estamos hablando de qué? De un plural. Plural, ¿verdad? Y como es, en este caso, are, aquí, ¿ok? Es una pregunta cerrada, ¿verdad? No es una pregunta abierta. Por lo tanto, ¿se contesta con un yes o con un no? Excelente, guys. Ok, vamos a ver, vamos a ir con otra persona. Ayúdeme, Wendy, a leer esta. Whose hat is this? Excellent, thank you very much, Wendy. So, me va a ayudar a responder Ricardo. Yo le puse, I think it's yours. Yes, very good, porque es singular, ¿verdad? Excelente, vamos a ir ahora, Marcela, ayúdeme a leer esta pregunta. Are these Peter and Kathy coats? Coats. Coats. Ok, y la respuesta, Janet? No, they aren't theirs, they're ours. Ok, no, they aren't theirs, they're ours. Ok, so let's see. Yes, good job. Muy bien, muy bien. Ahora tengo que borrar todo esto para el otro grupo. Ok, ya me emocioné. Ok, vamos aquí entonces. Are you wearing jeans? Are you wearing jeans? Vamos a leer esta pregunta con entonación. Are you wearing jeans? Are you wearing jeans? Ok, excellent. Y me va a ayudar a contestar Katherine. Isabel. Ok. Are you wearing jeans? No. I am wearing a suit. Okay, no, I'm wearing a suit. Ok, let's thank you very much. So me va a ayudar a leer la siguiente pregunta. Ok, thank you. So me va a ayudar a leer la siguiente, Alba. Is Mr. Sims wearing a tie? Y la respuesta, ¿cuál sería? No, he isn't wearing a tie. Excellent. Good job, Alba. Thank you very much. Ayúdeme a leer esta pregunta, Elsie. Are Ed and Sue wearing sweater? La respuesta sería. Busquemos una que tenga. No. Ok, bien. ¿Cuál de las dos?
No, they're not. It's very hot. Excelente. Very good. Thank you very much. Vamos a ir ahora con Karina López. Hi, teacher. Hi, hello. Is it raining? ¿Y la respuesta? Quiero ver. No, it's raining not. ¿Esta? No, it's not raining, it's snowing. Excellent, good job. So let's see. Hey, yeah, you're right. Y vamos con el último y después a borrar todo esto. Tenemos un segundito. Instructions. Aquí viene una parte buena. Look at the clocks and select the two possible correct answers. So cada uno tiene dos posibles respuestas, ¿verdad? Look correct the answers for the hours displayed on each watch. So ahí estaba la clave. Two possible correct answers. Two. They were two. Okay, so let's go in here. So tenemos el primero. ¿Qué dice? ¿Y a dónde lo van a seleccionar? Ah, aquí abajo. El primero es de muestra, Miss. Okay, thank you very much, Janet. So, what time is it? So, en este, ¿cuál sería? What time is it? So, you, we can see it's 7. So, la primera, ¿cuál creen que sería? Por respuesta. 10 to 7. It's 10 to 7. Okay. ¿Y de qué hora viene? It's 6:50. Excellent. Okay. What time is it? It's 9:45. 8:45. Sorry, it's 8:45. Okay, okay. 8:45. ¿La otra? It's 8:45. Okay. Porque falta un cuarto para las. Falta un cuarto para las. 9. Correct. So, vamos con el siguiente. Dice, what time is it? ¿Y cuáles serían las respuestas posibles ahí? It's 5 after 11. 5 after 11. ¿Y la última? It's 11:05. Ok, excelente. Pero como no quiero darles la respuesta a los otros, solo la voy a recargar porque aquí voy a tener que seleccionar unas y obviamente las dos que no estén seleccionadas son las buenas. O sea, tampoco voy a hacer eso. No, me las corrigió. Ah, no, es el otro, es el anterior. Olvídenlo. Perdón, perdón. Perdí la compostura. ¿Qué van a decir? ¿Qué tal les quiero dar la copia a los demás? Ok, very good job, guys. So you see, ahí basically hemos terminado el curso. Y ahí básicamente ustedes ya tendrían que tener eso hasta la Unit 5 o hasta la Section 5. Quiero que sean honestos y honestas y me pongan un thumbs up o un aplauso si ya terminaron. Excelente, entonces todo, supongo, ¿verdad? You all have finished. Yes. ¿Todos han terminado? Yes. Yes. Ok, very good, very good. Ricardo está levantando la mano, supongo que es que ya terminó. Sí. Ok, very good. So ahora vamos a hacer algo ahí. Ana, ¿me quiere preguntar algo? Sí, es que cuando usted, cuando estaban hablando del diploma, yo me desconecté porque me cayó una llamada, no sé qué. Que dijeron de las dos páginas que salían. Ah, perfecto. Creo que alguien, una compañera de aquí dio la respuesta y la voy a dejar a ella que la dé. Creo que fue, no sé si... ¿Yo? Jacqueline, correcto. Hay una opción al momento de descargar al lado derecho donde le puede modificar los márgenes. Ah. Le va a aparecer una línea azul en la segunda página, pero lo importante es que van a salir las firmas del lado de arriba. Ah, bye.
Y ahí, y después sale en una sola página. Sí, sale en una sola página. Ah, gracias, muy amable. Excelente, excelente. Ahora, arréglense así los colochitos y háganle así y así, bien bonitas y bonitos. Vamos a conocer a los que nunca he conocido. Please turn on your cameras y nos vamos a tomar una fotito. A petición ahí de Katherine, y pues sí, porque también el recuerdo. Entonces yo voy a ir ahí en la calle, un día voy a pasar ahí por San Salvador y voy aquí en la foto y me encuentro a alguien y digo, se me hace familiar. Y luego veo la foto y abajo el nombre de paso y yo, ay, que, yes, usted es tal persona, ¿verdad? Yeah, you see? Very good. Vamos ahí, me hacen falta. Entiendan la camarita, solo voy a hacer una. Ahorita, teacher. Excelente, Jacqueline, gusto conocerla. Okay, good job. Thank you. Ricardo, un gusto, Ricardo. Alba, un gusto. Gustazo. Okay, Rocío, también. Karina, también. Ya los veía en fotitos, pero no es lo mismo. Okay. ¿Y por qué se me pone en foto? Okay, y Victoria. ¿Me pueden encender la camarita, por favor? Permítame. Ok, ok. Esperemos, esperemos. Vaya, ahí háganle los colochitos. A ver, el colochito. Y si no hay colochito, el planchadito, ¿verdad? Si hay un niño allá atrás, péguenle un empujón y ahorita no, estate quieto. Mentiras, mentiras. No vayan a decir que promuevo violencia contra los menores. No quiere que salga Gaby en la foto. No, llame a Gaby, llame a Gaby, llame a Gaby, cierto, es cierto, falta Gaby. Ay, sorry. Sí, porque Gaby nos dijo el tongue twister, ¿verdad? Vale, voy a tomarla porque yo aquí solo le hago ¡pum! Ustedes pueden tomarla desde sus teléfonos también, pero yo voy a tomar acá, ¿ok? So, let's go. One. Katie, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Decimos cheese? Ok, so one. Two, ya me dio risa. One, two, three, cheese. Vamos a tomar otra, por si no nos gustó, vaya, otra, otra. Uy, arréglase ahí, Victoria, salió moviéndose. Ok, vaya, vaya, todas arregladitas, arregladitos, ahí estamos. Ok, le esperamos, tranquila. Ya, ya. Good job. Ok, ahí está. Si ustedes tomaron la captura, perfecto. Alguien la manda al chat si tomó la captura. Si no, yo voy a ver si la mando en este preciso momento, ¿ok? Guys, un placer haber estado con ustedes. Si me toca el otro módulo, pues perfecto. Nos volvemos a ver si me quieren ver, ¿verdad? Y si no, pues sigan aprendiendo, ¿verdad? Entonces yo les motivo a que sigan aprendiendo y no se vayan a detener, porque ya en medio de una pandemia con tormentas y todo eso, decidieron... ¿Entramos? Estar aprendiendo inglés, right? So, eso es un buen paso. Ok, so, thank you. Gracias por estar en todas las clases y nos vemos si Dios quiere y si Inglés Corporativo quiere en el próximo módulo, ok? Good. Bye. Gracias. Bye. 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 Bye, guys. Take care. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Bye.